estamos en el programa de leyes y justicia con la maestra, que muchas gracias por haber venido, Anita, que nos está acompañando. Ella es Ana Isabel Flores Orlando. Nos vamos a tratar un tema que nos interesa a todos, que es los derechos de los contribuyentes. Bienvenida, Anita. Gracias por estar aquí en el programa. Bueno, y esperemos que sea el primero de varios que nos orientes sobre este tema tan interesante de derecho fiscal. Muchas gracias, Leti, muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho el estar aquí. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de los contribuyentes y enfocados un poco a las facultades de las autoridades. Entonces, es interesante siempre hablar, como tú mencionabas, en el derecho fiscal. Es un tema, podríamos decir, hasta escabroso. Es un tema que no a todos nos agrada. Bueno, pero es muy, muy interesante estos temas en los que, pues ya que uno está ejerciendo la profesión o los comerciantes, pues tienen obligaciones fiscales. Obviamente lo de las declaraciones y todo esto tan importante y que a veces se nos hace a las personas que no estamos tan cerca en la materia un poco escabroso, ¿no? Aquí la importancia del derecho fiscal es que la recaudación va a servir para el gasto público. Finalmente, todos los ingresos que llega a tener el Estado, una buena parte es a través de la recaudación. ¿Y qué es esto? Pues lo que cada uno de nosotros aportamos para el gasto público. Sin embargo, una de las cuestiones que siempre ha pesado mucho en toda la población es decir, bueno, sí, yo estoy contribuyendo, pero ¿y a mí qué se me da? Siempre son excesivas, podemos considerar las facultades de las autoridades y nosotros no tenemos ningún tipo de derecho. Es por eso que yo veo interesante hablar de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Desde luego, a la par de una obligación, que sería la obligación de contribuir, que viene en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, ¿no? Sí, porque qué bueno, porque siempre estamos viendo las puras obligaciones. Y entonces sí, es justo que hablemos también de los derechos. De los derechos. Estos derechos del contribuyente, hay una ley muy especial que se llama Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Esta ley no es una ley nueva, porque es del 2005, sin embargo, es una ley que no muchos conocen. Desde luego estamos hablando de la materia federal, me ponía yo a revisar, y hay muchos estados donde también tienen estas leyes, sí, pero ya es a nivel local. Esta ley nos hace una enunciación de todos los derechos, habla generales, que deben de tener los contribuyentes. Independientemente de que seas persona física, que seas persona moral, que seas persona oficial, todos tienen que tener ciertos derechos, doctora, ¿no? Entre ellos nos habla, por ejemplo, el primero nos dice derecho a ser informados de todas las obligaciones que tenemos en el ámbito fiscal. Si yo entro a trabajar a un X lugar, muchas veces la persona con la que yo entro a trabajar me dice, tienes que inscribirte y darme un recibo de honorarios. Y yo en esa primera aproximación, pues no sé ni siquiera de lo que me están hablando. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí va ese primer derecho, ¿no?, que tendría que tener la autoridad de decirme, a ver, te voy a informar que una vez que vayas a recibir un ingreso y que tengas que presentar una declaración, tienes que inscribirte, ¿no?, y darme los pasos como tengo que inscribirme. Aquí la propia ley te señala que se tienen que hacer campañas masivas para decirles a los contribuyentes qué derechos tienen. No se han hecho así, que sí, yo nunca he visto una tan masivas, podríamos decir. En realidad ya se dan a conocer muchas veces los derechos ya que inician las facultades de las autoridades. Por eso te decía la relación de los derechos de los contribuyentes con las facultades de las autoridades. Podemos decir que es un inicio porque ya tenemos una ley. Antes no teníamos ni eso, ¿no? Si nos íbamos y veíamos Código Fiscal de la Federación, veíamos el capítulo que dice derechos y obligaciones y la verdad encontrábamos ciertos procedimientos, pero nunca encontrábamos ningún
Derecho. Derechos. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tenemos otro derecho que es muy importante y que nos habla derecho de obtener las devoluciones. Cuando se paga indebidamente una contribución, desde luego que así como me cobran a mí, si yo no pago a tiempo, tengo que cubrir recargos, actualización, uh-huh, multas, igual, si yo le pagué de más a la autoridad fiscal, entonces tiene derecho a devolver. Y devolverme desde luego con actualización y en un momento con intereses. Eso resulta interesante que me lo consagren como un derecho. Porque entonces, si yo cumplo con todos los requisitos, la autoridad no me puede decir que no. Entonces también resulta interesante ese derecho, ¿no? Que sería en favor del contribuyente que llega a hacerlo. Es muy interesante lo que nos está diciendo la maestra. Ella es maestra de la Facultad de Derecho. Ya tiene, pues, no decimos cuántos, pero bastantes añitos dando clase. Y también son varias las materias que das, ¿no? Sí. ¿Cuáles sí son? Doy Derecho Fiscal 1, Derecho Fiscal 2, doy Sistema de Impartición de Justicia Fiscal y Práctica Forense de Derecho Fiscal. Entonces, es toda una erudita en esta materia, por eso le voy a decir a mi amiga para que nos oriente a todo el público y a todos, bueno, hasta los alumnos que nos ven, porque gracias a Dios tenemos bastantes público de alumnos para que nos oriente sobre esta materia tan interesante, ¿no? Sí. Siguiendo con la enumeración de los derechos, hay derechos, por ejemplo, nos hablan de el derecho a conocer la identidad de la autoridad fiscal que nos está revisando. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando a mí me llegan a hacer algún procedimiento de fiscalización, le llamamos nosotros de revisión, pues a mí me van a pedir que me identifique, me van a pedir que acredite la personalidad con la que yo voy a actuar. Pero ¿qué certeza tengo yo realmente que el que está del otro lado y el que va a tener acceso a toda mi contabilidad es realmente quien? ¿Tiene formación? Sí, y que tiene todas las facultades. Entonces, está muy bien, el Código Fiscal dice, se tienen que identificar. Pero ya esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente me dice a mí, contribuyente, que tengo ese derecho de pedirle que se identifique para saber que efectivamente lo autorizaron a revisar mi contabilidad. Entonces, vamos de esa facultad que podría tener el visitador a ese derecho que puedo ejercer yo, ¿no? Que en un momento determinado no te identificas, entonces no puedes ingresar. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Resulta muy importante, doctora Leti, señalar que esta ley es una ley especial. Entonces, aquellos derechos que pudieran estar en pugna, si lo queremos ver así, con Código Fiscal, uh-huh, pues tendría que prevalecer la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, porque es una ley especial. Es decir, la ley especial priva sobre la ley general. Entonces, sí, es muy importante y nos lo dice su propio artículo primero. En su defecto se aplicará primero las leyes fiscales especiales y luego el Código Fiscal de la Federación. Y sí tenemos varios ejemplos de verdad interesantísimos donde Código Fiscal me pone cierto límite y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, bueno, me da un abanico impresionante. Es lo que les digo a los muchachos, bueno, en clase, ¿no? Ni siquiera para que se desgasten, son 24 artículos. Está maravilloso. De esta ley, entonces, bueno, sería cuestión de casi tener obligación, no derecho, obligación de saber la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Incluso creo que ya crearon una fiscalía o algo así. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, que ella, entre otras funciones, precisamente es dar ese apoyo, esa asesoría jurídica a los contribuyentes. Inclusive hace una representación jurídica en ciertos litigios de ciertos asuntos con montos específicos. Hay una cuestión interesante que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que se le denomina acuerdo conclusivo. Se le había tomado o se había dicho que era como un medio alterno de solución de conflictos. Se decía que era un derecho del contribuyente, doctora. Yo con mi particular punto de vista no lo considero así. No lo considero así por lo siguiente. En primer lugar, no se contempla aquí
solamente está el procedimiento como tal en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa con los acuerdos conclusivos? El acuerdo conclusivo es, llego yo a hacer una visita domiciliaria, que es un procedimiento de fiscalización, llego yo al domicilio de una empresa. Empiezo, solicito documentos, me los entregan, los reviso yo como auditor, encuentro alguna irregularidad, se la hago del conocimiento al contribuyente y él dice, oye, ¿sabes qué? Quiero llegar a un acuerdo con la autoridad, ¿sí? Entonces, la PRODECON, ¿cómo interviene en este momento? A través de ella es donde se presenta este escrito. El particular dice, oye, quiero llegar a un acuerdo, presenta el escrito ante la PRODECON y la PRODECON lo que hace es notificar a la autoridad fiscal. Perfecto. Y entonces ya la autoridad fiscal tiene tres opciones. No contesta, y si no contesta le imponen una multa. Contesta, pero dice que no suscribe el acuerdo y da las razones por las cuales no lo suscribe. O bien dice, sí lo suscribo, pero dice los términos en los cuales lo suscribe. Entonces, la PRODECON no interviene, eso es una opinión personal, como una mediadora. O al menos las facultades dentro del Código Fiscal no vienen así. No le dice, oye, esta autoridad, sí, di que sí, acéptalo. Claro. No. Finalmente, si se admite el acuerdo, lo que hace nada más la PRODECON es ser testigo. Por eso yo al principio te comentaba que no lo considero un medio alterno de solución de conflictos. Y no lo considero un derecho del contribuyente, al contrario, lo considero una facultad de la autoridad. Ah, vaya, sí. A lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero yo considero una facultad de la autoridad porque finalmente ella dice si quiere o no quiere y cómo quiere. Sería buenísimo que nuestros legisladores, que también siempre lo he dicho, ¿no? Sí. La raíz de todos los males es el legislativo, perfeccionar estos acuerdos conclusivos. Y entonces ahora sí le diera un papel a la PRODECON y dijera, ¿sabes qué? Que sí vas a ser mediadora, ¿no? De lo que te diga el particular y lo que proponga el... Sí, porque imagínate, la autoridad. Te dicen lo que yo diga, mi palabra es la ley absoluta, ¿no? Entonces, lo que yo diga, pues te aguantas, no, pues ¿cómo? Sí, ¿no? Claro. Entonces, luego, pues no me defiendas con paz. Sí, ¿dónde estaría el derecho? Porque si fuera derecho, no tendría que sujetarse a la voluntad de la autoridad. O sea, yo puedo hacerlo. Claro. ¿No? Y aquí vemos que no es de esa manera, ¿no? No, sí. Efectivamente. Efectivamente, en cuanto a lo que se refiere. Entonces, pues sí, está bien tu punto de vista. A mí se me hace el acertado porque, pues ya... Lo que yo diga es lo que va a suceder, ¿no? Pues entonces, ¿para qué vengo a hacer un convenio contigo? ¿No? Claro, y inclusive el que no conteste, que lo obligaras a contestar algo, no contesto, pues nada más te impongo una multa. Pero no te digo, oye, contesta, ¿no? O te hago otra notificación obligándote a que contestes, ¿no? Entonces la autoridad, finalmente los acuerdos conclusivos se darán porque la autoridad quiere hacerlo. Sí, y creo que creí que tenía unas facultades más de coercitividad, o sea, como poder emite recomendaciones. Es como la CNDH, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, igual. Uh-huh. Ahí están, en eso están, da criterios muy interesantes, pero como que fuera una facultad que pudiera obligar a la autoridad fiscal, no lo tiene así, efectivamente. Entonces, pues sí, creo que estás en lo correcto. Y debería dárseles más facultades, ¿no? Porque finalmente ahí están y son para la defensa del contribuyente. Entonces yo creo que esto pudiera salvarse modificando su ley orgánica y dándole verdaderas facultades de mediador, ¿no? A lo mejor no de árbitro, no es su naturaleza, pero quizás sí de un mediador eficaz para estos acuerdos conclusivos y que es una salida alterna del contribuyente, ya no pierdes tanto tiempo ni tanto dinero estado en litigios. Claro. ¿No? Sí, porque la verdad, pues, con una procuraduría es eso, procuración de justicia, ¿no? Uh-huh. No, digo, tener un papel como el de la CNDH, que también ayuda, la verdad no siento que
en esta materia que todo el mundo le tenemos cierto respeto a Hacienda, pues estén ayudando mucho, ¿no? Claro, claro. Han hecho un papel importante, pero regresamos a lo mismo, ¿no? Finalmente es una recomendación, finalmente sí creo el procedimiento, pero te lo doy sin pies. Ándale. ¿No? Entonces, no me estás dando todos los instrumentos. Y finalmente no es la Procuraduría, no es la autoridad fiscal, es la ley la que no me da todas las armas, ¿no? Es el legislativo el que no quiere. Está limitando. Exacto. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues estamos en el programa de Leyes y Justicia con Aina Isabel, que es especialista en fiscal. Y nos estamos tratando esta ley, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues aspectos muy interesantes de la misma, ¿no? Pero bueno, sí tiene algunos aspectos interesantes de ayuda, como decías, ¿no? Sí. De hecho, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente también tiene un aspecto importantísimo que se llama la autocorrección. ¿En qué consiste la autocorrección? Puede que yo como contribuyente, al momento de llevar un procedimiento de fiscalización a la autoridad, me haga saber que tengo ciertas irregularidades, que estoy mal en ciertas cosas y que yo lo acepte. Entonces, en este caso, tanto la Ley Federal de Derechos del Contribuyente como el Código Fiscal de la Federación me dan esa posibilidad. ¿Qué significa autocorregirme? Ah, bueno, de acuerdo con lo que me dijo la autoridad, yo voy a pagar bien lo que tenía que pagar, ¿no?
a lo mejor hice valer unas deducciones, unos gastos que no tenía derecho a hacer, y entonces ahora en este caso, pues ya me lo hicieron de mi conocimiento y yo admito esas irregularidades. ¿Qué ventajas tiene, doctora, el que yo me autocorrija? Como la autoridad ya me descubrió, necesariamente tiene que infraccionarme para que yo aprenda, ¿no? Y no vuelva a cometer el error. Pero la ventaja que tiene la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es que solamente me van a imponer una multa del 20%. Si yo me espero a que la autoridad me determine, la multa puede ser del 55 al 70% de la contribución omitida. Entonces, realmente, hablar ya de un 20% si me autocorrijo en un momento o si más avanzado el procedimiento de fiscalización, un 30% resulta sumamente atractivo. Sí, claro. Algo que no tocamos en el segmento anterior de los acuerdos conclusivos es que sí ofrecen una ventaja. También, si yo llego al acuerdo conclusivo con la autoridad, lo firmo, sí resulta muy interesante que este acuerdo conclusivo es definitivo. Definitivo por las contribuciones por las que estoy yo firmando este acuerdo. Y lo más interesante, doctora, es que por una sola vez la condonación de multas es del 100%. Entonces, desde luego que a mí me va a convenir, ¿no? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Que sí, lo hago de esta manera, acepto en un momento determinado lo que diga la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy llevando una ventaja enorme en cuanto a la condonación de multas. Hay otra posibilidad de autocorrección, no como se establece aquí, porque aquí ya es ejercidas facultades de comprobación, que yo ahí le veo de alguna manera también un límite a esta ley, que sin dejar de ser buena le veo yo un límite. ¿Por qué? Porque la autocorrección solamente puede darse en ciertas facultades de comprobación. Y hay veces que a nosotros nos determinan créditos fiscales, es decir, nos cobra la autoridad, y no precisamente es derivado de facultades de comprobación. Entonces siento un límite en estos derechos del contribuyente, donde si son estas facultades, sí te concedo estos derechos. Pero si son otras, no tienes ningunos. Okay. Y entonces aquí, pues ya yo no diría que entonces ya son tan generales, ¿verdad? Porque entonces, y nada más estas facultades. Híjole, y si a mí me hicieron una determinación con base en otro artículo, híjole, ¿qué crees que ahí no? Entonces yo creo que aquí lo que debería de hacerse es decir, es para todas las facultades, ¿no? Y sobre todo esta autocorrección. La gente de verdad, aunque no se cree así, la gente paga impuestos. Claro. Sí. La gente, no sé si convencida, quiero pensar que sí, pero la gente paga impuestos, doctora. De hecho, saqué una... Yo pago. Nosotros, ¿no? Simplemente como empleados, pues nos descuentan ya nuestros impuestos. Y traje aquí una nota, es de septiembre de este año. El entonces jefe del SAT hablaba y decía, la recaudación tributaria llegará este año a casi 2.7 billones de pesos. Cifra superior a la meta de 2.4 billones de pesos. Entonces, híjole, vemos estas cifras y entonces vemos que la gente sí paga impuestos. ¿Qué es lo mínimo que se requiere? Pues que se le respeten sus derechos, ¿no? Sí. Hay un principio fundamental en materia fiscal que se llama certidumbre. ¿A qué nos referimos con este principio? Si yo pago mis impuestos, quiero que estos se destinen a lo que efectivamente debe ser. El discurso o mucha de la gente, los propios alumnos, ¿no? Que de repente son radicales. No, yo no voy a pagar porque se lo gastan los políticos. No, yo no voy a pagar porque hay corrupción. Y yo sí les digo, a ver, muchachos, el pagar las contribuciones es para el gasto público. ¿Y ustedes por qué creen que la universidad pueden pagar una cuota tan baja? Porque finalmente hay una sociedad que está pagando sus impuestos, claro, donde hay un presupuesto y la universidad entra dentro de ese presupuesto. Entonces, podemos decir que de alguna manera todas esas contribuciones recaudadas están teniendo un buen fin, que es la educación, y que es que ustedes puedan estar aquí pagando una cuota mínima. Porque si no, no sabemos cuánto se tendría que pagar. Entonces, no todo es malo, no todo es pensar, no voy a pagar mis contribuciones porque el gobierno las va a despilfarrar. No es cierto, ¿no? Y vemos que la gente paga. No se diga en la Ciudad de México. Sí. En la Ciudad de México, en el impuesto predial, de verdad que de repente nos dicen que tiene recaudación histórica. Uh-huh. Y hay ahí algunas cuestiones, en particular la Ciudad de México,
en el Código Fiscal de la Ciudad de México no hay una ley, no hay una ley federal de derechos, no hay una ley de derechos del contribuyente, pero sí hay un artículo que me gustaría mencionar, que es el artículo 57 del Código Fiscal del Distrito Federal, donde nos enuncia cuáles son los derechos de los contribuyentes a nivel local. Y resulta muy interesante porque de repente yo veo que ofrece un poquito más de protección que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Aquí en esta ley, en este código, por ejemplo, me habla interponer recursos administrativos y otros medios de defensa. Ya me va señalando que yo tengo derecho, por ejemplo, a efectuar pago anticipado de contribuciones. Otros derechos que no me señala la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Sí? Y veo, por ejemplo, hice el ejercicio, revisé Sonora, y Sonora, su ley local de derechos del contribuyente, es una copia de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Se da mucho, fíjate, o sea, yo lo he visto en varias materias que se basan en provincia, se basan mucho en las leyes federales. Aquí digo, bueno, porque lo que hacen es eso, como tú dices, un copy-paste, ¿no? Ajá, exactamente. De que copian la ley y para poderla llevar a los estados. A los estados. Aquí, esta ley, inclusive yo la revisaba, es del 2014. Dices tú, bueno, no importa, será una copia, pero ya tiene su ley. Ajá. A nivel de Hacienda local. Entonces eso es importante. Revisaba, por ejemplo, la de el Estado de México. Claro. Y también da amplias facultades, beneficios. Se me hacía interesante inclusive la estructura legislativa de estas leyes locales, doctora. ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí tenemos una ley y como lo comentaba hace un momento, Código Fiscal de repente me dice una cosa y Ley Federal de Derechos me da una protección más amplia. Entonces, híjole, pues yo como contribuyente quizá no voy a manejar todas estas leyes, que tengo obligación de saberlas, pero no es tan fácil. Aquí deberíamos de poner una donde diga las leyes fiscales deberían de ser sencillas, ¿no? Como un derecho. Sí, claro. Sin embargo, en los códigos locales he visto que dice un artículo de derechos del contribuyente y abajo obligaciones del contribuyente. O bien, al revés, obligaciones del contribuyente y derechos del contribuyente. A mi juicio se me hace una estructura legislativa interesante. ¿Por qué? Porque no voy a andar buscando que en otro lado están las obligaciones, que en otro lado están los derechos. No, ahí lo tengo. Y también saber que sí, tengo este derecho, pero también tengo una obligación. ¿No? Sí. Y no solamente una obligación de tipo personal, porque la recaudación va más allá, ¿no? Entonces, es aportar para el gasto público. ¿No? Finalmente, entonces sí vemos que es una preocupación, definitivamente. No nada más decir, como siempre, es que el fisco, sino ahora las autoridades han cambiado. ¿Sí? De repente también los alumnos se sorprenden en clase cuando les digo, no es que no tengan derechos, no es que las autoridades sean abusivas, ¿qué creen? Que la ley les concede esas facultades. ¿Qué creen? Que hay tal cosa, hoy particularmente en clase, doctora, veíamos el impuesto predial. Y entonces les decía yo a los alumnos, a ver, ¿tienen ustedes una boleta? ¿Cómo se llama lo que tienen ahí? Lo que les llega a su casa para pagar el predial. Y entonces me decían, ¿es un recibo de pago o es esto? Yo, a ver, lean bien. Al leerlo, ven que dice propuesta. Y entonces les digo, esto no es una boleta predial. No es una propuesta que me hace a mí el fisco local para que yo con base en eso pague mi impuesto predial. ¿Y estará bien? Y así ellos, pues sí. Sí, ustedes lo saben. O sea, si yo pago con esto mi impuesto predial ya, cumplí mi obligación. Pues sí, ¿no, maestra? Pues no. Pues no, porque es obligación de los contribuyentes determinar su impuesto predial. Es algo que no sabemos. Y aquí en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos dice, tiene que informarnos las autoridades fiscales en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Híjole, ya muy preocupados porque yo les decía, a ver, la casa donde viven, han declarado todos los
el aumento en la propiedad, si le hicieron alguna modificación, ya la declararon, porque eso es importante para calcular el impuesto predial, porque si no constituye hasta delito. Eso no lo sabemos. Sí, claro. Todos creemos que lo que nos manda la autoridad fiscal está bien. Es que, bueno, no es lo mismo el pago de impuestos por un lote que por una construcción, ¿no? Sí, claro. Sí, ya claro. Cuando está construida una casa, un edificio, pues vale más. Sí, sí, porque tengo que calcular el valor también de la construcción. Entonces, sí es muy importante que de verdad las autoridades fiscales me den a conocer todo eso, ¿no? Y me digan, no sé, tomara folletos, un spot en un cierto programa, ¿no? Uh-huh. Algo, pero que sí fuera importante, porque entonces muchas veces no es que los contribuyentes no quieran cumplir, simplemente no saben. No, no saben, y entonces de repente decirles, lo que estuviste haciendo lo estuviste haciendo mal y ahora te voy a venir a sancionar, pues menos van a querer cumplir, ¿no? Entonces yo creo que a través de esta ley y a través de otras leyes que estamos viendo ya locales, pues podemos empezar a sentirnos satisfechos de que ya está siendo ahora sí una relación recíproca, ¿no? Que sí, yo soy el que estoy aportando y también se me está tratando, ¿no? Uno de los derechos es que las autoridades fiscales nos traten con respeto. ¿Cómo es posible que se tenga que poner eso? Pero bueno, se agradece, sí, ¿no? Es mi derecho que me trates amablemente, ¿no? Sí. Otro derecho que se me hace muy interesante es que todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo tengan que resultar de la manera menos onerosa para los contribuyentes, ¿no? Que ya es una carga pagar impuestos, si lo queremos ver así, sí, porque tengo que sacar de 10, pagar 2. Pero aparte de eso, todavía que resulte más oneroso, entonces dentro de los derechos del contribuyente viene que todos esos procedimientos, pues tienen que resultarnos los menos onerosos posible. Sí, porque bueno, también hay que tener todos los gastos que normalmente realizamos, ¿no? O sea, comida, vestido, claro. Todo lo demás. Entonces, pues qué bueno que es, pues entre los principios generales del derecho está la equidad, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que haber una cierta equidad con lo que tienes, con el valor de lo que tienes, con lo que te están cobrando como impuesto. Sí. Sí, y sobre todo regresamos a lo mismo. Ahí señala usted, doctora, también algo de verdad fundamental y que también es un otro principio, ¿no? Que es el de justicia tributaria. Sí. Y ahí va la equidad. De verdad, ¿no? Y va inclusive la proporcionalidad, ¿no? Cada quien pagará en función a su capacidad económica o contributiva, como se le ha llamado, ¿no? Pero sí, regresando a estos derechos, por ejemplo, también un derecho muy interesante es que nos los señala. Bueno, yo creo que muchos o estos derechos, desde luego que hablamos generales, tenemos los derechos humanos, ¿no? Nuestras garantías y todo esto, ¿no? Y yo creo que estos derechos serían como formar parte de estos derechos humanos, ¿no? Yo los veo como si viera una gráfica y entonces mis derechos de los contribuyentes aquí, pero englobados en un derecho humano, ¿no? O sea, finalmente, si no, no estaría pues acorde con todo. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, nos habla de, en los procedimientos puedes formular alegatos y presentar pruebas. Pues sí, ese es un derecho que tengo de acuerdo al 14 constitucional, ¿no? Formalidades esenciales del procedimiento, debido proceso. Y aquí me lo resaltan como derecho del contribuyente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que quizá las autoridades fiscales no me permitan eso. Pero vamos y analizamos las leyes fiscales y nos damos cuenta, otra vez, que no es cuestión de las autoridades, ¿no? De repente les digo, jóvenes, las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Claro. Y resulta que si la ley te dice, solamente puedes ofrecer pruebas, ¿cómo vas a tú ofrecer alegatos? ¿Cómo te va a decir la autoridad si los puedes ofrecer? Si la ley te está limitando a que nada más puedas ofrecer pruebas. Pues entonces ahora nuestra arma secreta pues va a ser artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del contribuyente, ¿no? Donde está diciendo, no, espérame, sí, el código me dice que solamente puedo ofrecer pruebas, pero ¿qué crees? La ley especial me está diciendo que también puedo expresar alegatos.
Entonces también lo voy a hacer dentro de todos los procedimientos, sí, porque otra vez vamos, no nada más dentro de estos, ¿no? Espérame, es que tiene que ser dentro de todos los procedimientos. No, y ejercer los derechos creo que es lo más importante como ciudadano, ¿no? Desde luego. Entonces, tienes que estar también informado de tus derechos. Sí, 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 saber, hay, por ejemplo, nos habla también de poder nosotros llevar a cabo los procedimientos y conocer efectivamente qué tipo de procedimiento es. Hay aquí un derecho que se me hace muy interesante, que dice, derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal en los términos de las leyes respectivas. Y ahí tenemos también los artículos constitucionales, ¿no? 14 y 16. Porque tienes el derecho de ser oído y vencido en juicio. Efectivamente, y sin embargo tenemos dos procedimientos en particular que no se contempla esto, que no se respeta. Vamos a verlo en el próximo, en la próxima etapa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con este tema tan interesante del que nos está hablando la maestra Isabel. Y estábamos viendo, retomando la plática. Sí, hablaba yo de que todos tenemos derecho a ser oídos antes de que me emitan una resolución administrativa.
Es un derecho, está aquí consagrado en el artículo 2 de la Ley Federal de Derecho del Contribuyente. Sin embargo, hay en particular dos procedimientos que no lo respetan, doctora. Por ejemplo, el de la revisión electrónica, y que es una facultad de comprobación, podemos decir, de reciente creación, porque es adaptar todas estas tecnologías de la información y de la comunicación a las facultades de las autoridades fiscales. Entonces, tenemos una revisión electrónica que inicia con una preliquidación. ¿Qué significa esto? Inicias una facultad diciéndome que yo te debo X cantidad de dinero. Y ahora sí, ya te dije que me debes esto. Ahora sí te doy posibilidad de que lo desvirtúes. Entonces, inclusive, yéndonos hasta la presunción de inocencia, ¿no? Sí, o sea, claro. Inicias un procedimiento de fiscalización. Defendiéndote porque te están diciendo que eres culpable. Exactamente. Y después, a través de medios electrónicos, estoy yo totalmente de acuerdo a que tiene uno que avanzar hacia la tecnología. Sin embargo, yo siento que ciertas obligaciones y ciertas cuestiones no pueden dejarse en la tecnología. Necesariamente tienes que tener esa cercanía. En este caso de las facultades de comprobación, esta revisión electrónica, pues por eso se llama electrónica, porque se hace a través del buzón tributario. Entonces, ¿cómo me entero yo de esta determinación, de esta preliquidación? Ah, porque me la mandan a mi buzón tributario. Ah, ahí yo veo, entonces ahí yo tengo un X tiempo para ofrecer pruebas y expresar alegatos. En el supuesto que yo no lo hiciera, por cualquier cosa que fuera, a lo mejor alguien más abrió mi buzón, la hipótesis que se quiera imaginar, esta preliquidación se convierte en una liquidación definitiva. Sin a mí darme ningún tipo de posibilidad de nada. Y pues para remate, ahora sí, para la cereza del procedimiento, me dicen, y te la voy a llevar y te la voy a hacer efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución. Que es el procedimiento de cobro que me llegas, no pagaste, pues te embargo, ¿no? No, qué terrible. Entonces, híjole, ¿cómo hacer que coincida estos derechos que me están poniendo aquí con los procedimientos que también tú creaste? ¿Sabes qué? Que hay que hacerlos congruentes. No podemos tenerlos así tan dispares, ¿no? Y hay otra que de verdad, si esta revisión electrónica está tremenda, hay otra que se contempla, otro procedimiento que se contempla en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, que se inicia con un procedimiento que es una solicitud de información, uh-huh, y finalmente si yo no cumplo con esta solicitud de información, no entrego la documentación hasta en 3 requerimientos, doctora, me llegan a hacer una determinación presuntiva de ingresos. Híjole. Y ahí sí está tremendísimo. Porque me estás preocupando. Pero por eso hay que conocer la ley y las declaraciones. Entonces, en este caso, híjole, la mayoría de créditos fiscales nosotros podemos pagarlos, o el Código Fiscal en su artículo 65 nos dice que en 30 días. Y nos da una excepción, precisamente la excepción del 41. En la cual nos dice, y ahí será antes de que vence el término que establece el 41. Sacamos ese término, doctora, y frente a los 30 días que tenemos en todos los créditos fiscales, aquí tenemos 2 días para pagar. Igual, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son todos estos derechos? ¿Cuándo me permitiste que yo dijera algo? Oyes, pero te requerí 3 veces y no me entregaste información. No, espérame, pero eso es otra cosa. Una cosa es que tú me hayas requerido y yo no te haya entregado información, y otra cosa es que llegues y me quieras cobrar X cantidad de dinero y no me dejes decirte nada antes, cuando en la ley me están diciendo que es un derecho. Entonces, allí como ejemplo tenemos esos dos procedimientos, ¿no? Sí, muy fuertes. Sí, que son realmente delicados. Entonces, regresamos a lo mismo. ¿Tengo, no tengo derecho? No, sí están. Hay que ser congruentes estas leyes, ¿no? Para que... Entonces no puede haber ese abuso. No es que haya abuso, les digo a los alumnos, no hay abuso de parte de las autoridades. ¿Qué está haciendo la autoridad? Aplicando la ley. Claro. Híjole, solamente aplica esa ley. Que siempre me hago la pregunta entre ley y justicia, ¿no? Porque vivimos en un sistema a veces más de legalidad que de justicia. Sí, bueno,
los abogados nos dábamos cuenta de todo esto. Y muchas veces, pues, es que si es de legalidad, pues hay que estarnos defendiendo constantemente. Sí, desde luego. En materia fiscal, pues todo esto lo vamos a tener nosotros respaldado porque decimos es recaudación, ¿no? Claro. Es interés público. O sea, sí, yo soy particular, pues sí, pero tienes frente a algo muy importante, ¿no? Entonces, sí, sí resulta difícil. Uh-huh. Pensar, hablan de repente de justicia tributaria, híjole, hablan de un tribunal de justicia, sí. Híjole. ¿Por qué no lo dejamos en ley? Híjole, ¿por qué no lo dejamos en tribunal? Nos encontramos con las leyes, cuando hay leyes, pues sí te limitan, uh-huh. Y la ley pues siempre te obliga también. Sí. Sí, sí, entonces, sí, sí. Yo creo que sí estamos en un régimen de legalidad. Anita, nos quedan 5 minutos. Sí me gustaría que les hablaras al público y pues les hicieras algunas observaciones, recomendaciones del tema que estamos tratando. Claro que sí. Yo creo que es importante estar muy informados, ¿no? No esperar a que la autoridad cumpla con lo que se establece aquí. El día de hoy hemos visto que existe una ley que quizá muchos ya conozcan. Y los que no, pues yo los invito. No es una ley larga, a lo mejor muchas veces nos da flojera leer. Pero en este caso es una ley de 20 y tantos artículos que nosotros podemos revisar, hacerla nuestra, para que el día de mañana, sin necesidad de estar ya en un procedimiento, podemos tener una cultura inclusive de la prevención. ¿Sí? Sabemos que siempre tenemos que contribuir al gasto público, que no solamente se tome como esa obligación, sí. Uh-huh. Sino esa aportación enaltecedora para el gasto. Para el gasto, ¿sí? Público. Y que también, pero que también se sepa que sí estamos protegidos, que finalmente, si nosotros hacemos valer estos derechos, pues también la autoridad va a normar su actuación en cuanto a eso, ¿no? Entonces yo invito a que conozcan esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente y también de manera local en cada uno de los estados, posiblemente ya exista una. Y a lo mejor, como yo lo considero en materia Ciudad de México, tenga ciertas protecciones más amplias que las que tiene en materia federal, ¿no? Entonces yo hago esa invitación para saber que es necesario contribuir, ¿sí? Pero también es necesario que se conozcan todos, tanto los derechos como las obligaciones que se tiene el contribuyente. Sí, es muy interesante esto. Además, recuerden, pues, esta ley se llama la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y pues como lo dijo la maestra, pues es muy importante que todos los conozcamos pues para poder prevenir, ¿no? Sí, claro. Prevenir, todos queremos quedar bien con Hacienda, no queremos llevarnos sustos, ¿no? Con esto pues ya sabemos que tenemos una medida muy importante de defensa. Entonces, sí, sí. Te quiero agradecer, Anita, y también pues te quiero invitar para otro programa. Claro que sí, por supuesto, aquí estaremos con mucho gusto. En el que nos puedas pues dar luz a todos nuestros queridos contribuyentes, sí. Y público en general, para que veamos y sepamos también nuestros derechos en materia fiscal, en materia tributaria. Pues por mi parte eso es todo. Nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Muy amables. Hasta luego.